Agradezco a Dios por todo lo que ha hecho en mí, por los padres que me dio, por la formación que me dieron ellos, porque supieron hacer de mí una buena persona. A los que en el camino me dirigieron e hicieron que fuera la persona que soy. Cierto, dentro de la semblanza se olvidaron algunas cosas, seguramente. Seguramente se olvidaron del inflexible profesor López, del exigente profesor López, del que siempre les ha dicho que dejen la mediocridad y que sean siempre mejores. A todos ellos me dirijo igual. Sigamos en la brega, seamos buenos, pero buenos con excelencia. Porque buenos, buenos, hay en todo sitio. Nosotros necesitamos tener excelencia. Y dejemos de lado la mediocridad. Y cultivemos lo que siempre hemos cultivado cuando hemos sido docente-alumno, cuando hemos sido amigos, cuando hemos sido docente asesor o en cualquiera de las condiciones en las que yo haya tenido oportunidad de estar con ustedes. Decirles que me siento realmente muy feliz y abrumado por esta ceremonia. Agradecerles a cada uno de ustedes por su presencia. Y sé que hay muchos otros que no pueden estar presentes seguramente por la distancia o por las obligaciones. A ellos también les envío mi reconocimiento. Y les digo que todos mis estudiantes están en mi corazón y están en mi cabeza.